Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos a reflexionar sobre una verdad poderosa y transformadora. Todo es posible si tienes a Dios contigo. Estas palabras no son solo un consuelo en tiempos de necesidad, sino una promesa inquebrantable de nuestro Señor. Quiero que hoy, más que nunca, abramos nuestros corazones y nuestras mentes a la grandeza del amor y la misericordia de Dios. La fe, queridos hermanos, es el cimiento sobre el cual construimos nuestras vidas. En Hebreos 11:1 leemos, «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». La fe nos permite ver lo invisible y creer en lo increíble. Nos da la fuerza para enfrentar cada día con la seguridad de que, aunque no veamos el camino, Dios está allí, guiándonos y sosteniéndonos. Cuando enfrentamos desafíos, problemas y tribulaciones, la fe se convierte en nuestro escudo. Nos protege contra el desaliento y el miedo, recordándonos que no estamos solos. Dios nos promete en Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa es un ancla para nuestras almas, una certeza de que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Recuerden, queridos hermanos, la historia de David y Goliat. David, un joven pastor, enfrentó al gigante Goliat con nada más que una honda y su fe en Dios. En 1 Samuel 17:45, David declara, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». Fue la fe de David la que lo llevó a la victoria. Este relato nos enseña que no importa cuán grande sea nuestro gigante, con Dios a nuestro lado, podemos vencer cualquier obstáculo. La esperanza, una luz en la oscuridad. La esperanza es la luz que brilla en medio de la oscuridad. Romanos 15:13 nos dice, «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». La esperanza en Dios no es una vaga ilusión, sino una confianza firme en su bondad y fidelidad. Sabemos que, a pesar de las pruebas y dificultades, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En tiempos de adversidad, la esperanza nos sostiene. Pensemos en Job, quien, a pesar de perderlo todo, nunca perdió la esperanza en Dios. Job 19:25 dice, «Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte». La esperanza de Job no solo lo mantuvo durante sus pruebas, sino que también le dio la fuerza para perseverar. Como Job, debemos mantener nuestra esperanza viva, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. La oración, nuestro diálogo con Dios. La oración es el medio a través del cual nos conectamos con Dios. Es nuestro diálogo íntimo y personal con el Creador del universo. Filipenses 4:6-7 nos exhorta, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». A través de la oración podemos presentar nuestras preocupaciones, alegrías, tristezas y esperanzas a Dios. En la oración encontramos consuelo y dirección, fuerza y paz. Nunca subestimemos el poder de la oración, porque es a través de ella que nos fortalecemos y nos mantenemos firmes en nuestra fe. Consideremos el ejemplo de Jesús. En los momentos más difíciles, Jesús se retiraba a orar. En Lucas 22:42, durante la agonía en Getsemaní, Jesús oró, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». A través de la oración, Jesús encontró la fortaleza para enfrentar la cruz. Sigamos su ejemplo y busquemos a Dios en oración, especialmente en tiempos de prueba. Reflexión. Vivir en la presencia de Dios, hermanos. Vivir en la presencia de Dios es una decisión diaria. Es elegir confiar en Él, tener fe en su plan y mantener la esperanza en su amor. Es recordar que, aunque los vientos de la vida soplen con fuerza, estamos firmemente arraigados en su amor. Vivir en la presencia de Dios implica entregarnos completamente a Él. En Proverbios 3:5-6 se nos aconseja, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto significa reconocer a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, buscando su guía y confiando en su sabiduría. Permítanme compartir la historia de una mujer valiente, conocida como la mujer del flujo de sangre. Durante 12 años, esta mujer sufrió y buscó sanidad sin éxito.
Pero un día, en un acto de fe, se acercó a Jesús pensando, si tan solo toco su manto, seré sanada. Y así fue. Jesús, reconociendo su fe, le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Su historia nos recuerda que vivir en la presencia de Dios y tener fe en su poder puede traer sanidad y restauración a nuestras vidas. Fortalecimiento a través de la comunidad. Hermanos y hermanas, Dios no nos llama a caminar solos. Nos ha dado una comunidad de fe para apoyarnos y fortalecernos mutuamente. En Eclesiastés 4:9-10 leemos, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. La comunidad es un regalo divino. A través de ella, encontramos apoyo, consejo y amor. Nos recordamos mutuamente las promesas de Dios y nos animamos a mantener la fe y la esperanza vivas. En tiempos de prueba, nuestra comunidad de fe se convierte en un refugio, un lugar donde podemos ser vulnerables y recibir el consuelo de nuestros hermanos y hermanas. Invitación a la acción. Queridos hermanos y hermanas, les invito a llevar esta reflexión más allá. Si esta palabra ha tocado sus corazones, si han sentido la presencia de Dios en sus vidas, les animo a que compartan este mensaje con otros. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para recibir más palabras de fe, esperanza y amor. Compartan este sermón con sus amigos y familiares para que ellos también puedan ser bendecidos. Y dejen sus comentarios para que juntos podamos crecer en nuestra fe y apoyarnos unos a otros. Oración final. Oremos juntos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu infinita misericordia y amor. Fortalece nuestra fe, renueva nuestra esperanza y escucha nuestras oraciones. Ayúdanos a recordar que contigo todo es posible. Que tu paz y tu presencia llenen nuestros corazones y nos guíen cada día. En el nombre de Jesús, amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y que su fe y esperanza en Él sean siempre inquebrantables. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir este mensaje con sus seres queridos y dejar sus comentarios. Juntos, podemos fortalecer nuestra comunidad de fe y extender el amor y la esperanza de Dios a todos los rincones del mundo. Dios les bendiga.